A ver, un míster que estaba un poco enfadado en la primera mitad, sí. Hubo que levantar un resultado adverso, 0-1 en la segunda mitad. ¿Qué pasó? No descansa. Dijeron, se quedó una pequeña bronca, ¿no? Porque en la segunda parte se iban enchufados. Sí, no, sobre todo los primeros minutos muy dormidos. Hay que saber contra quién juegas, ¿no? Si están ahí arriba es por algo, tienen futbolistas de mucha calidad. Cada vez que se descolgaban entre líneas nos generaban peligro. Estuvimos un poquito blandos en defensa, pero bueno, a partir de ahí yo creo que tuvimos muchísimas entradas por banda. Tanto Bubi como Jacobo en banda derecha trabajaron bien y solo faltaba intentar finalizar. Luego hay que contar que la Rosa, yo creo que con el nuestro son casi los dos mejores porteros de la categoría. Jorge siempre está para salvar ahí situaciones límite. Y bueno, yo creo que la segunda parte empujamos, ya intentamos que no nos llegasen, defender un poquito más lejos de nuestro área y combinando y llegando por banda con los dos delanteros que tenemos de talla, pues yo creo que hemos hecho daño, ¿no? ¿Qué le ha metido Unión Deportiva, tío? ¿Está subiendo nada? Bueno, nosotros queremos quedar entre los cinco primeros. Sabemos que bueno, que ahí hay cinco o seis equipos que están por encima y alguno que viene por atrás peleando. Pero nuestro objetivo es eso, si quedamos del quinto al décimo, pues será una buena temporada, pero ya si quedamos del quinto al primero es donde nosotros intentamos o queremos estar, ¿no? Sabiendo que bueno, que es una categoría complicada, que todos los puntos que no se regalan y hay que pelearlo, pero espero que quedemos por lo menos quintos. Hay que lembrar que veis un equipo ni gran cuando pasado fixo un papelón, vinche aquí a O Carballo, este equipo Unión Deportiva Atios. Son seis puntos gañar a Barosa, o líder, é un equipo que vende a segunda B moitos anos, é un clásico do fútbol, sí, galego. Sí, no, e antes lo hablaba al llegar con Jorge y con Ricardo, ¿no? Es un equipo que va a estar arriba, yo creo que los cuatro primeros puestos no se le van a escapar, que juegan bien, que en su casa tocan, entran por banda, dicen que están un poquito justos a nivel plantilla, que tienen gente joven para recambios, pero bueno, nosotros ahora también hemos recuperado lesionados, pero entiendo que es uno de los equipos que hace un fútbol que a todos nos gusta, ¿no? Yo creo que el Arosa tiene que estar en tercera división y bueno, cuando yo jugué allí estuvimos más arriba, fue el año que éramos un poquito filiales del Celta, son muchos recuerdos los que tengo de la gente de allí y espero que, bueno, aparte de esperar entrenarlo algún día, que es una ilusión que tengo, pues también le deseo lo mejor, ¿no? Pues enhorabuena, veña, a darle ahí a felicidades también a los jugadores, venga.